Buenas noches. Buenas noches, Jessica, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Cenando. Ay, eso es buena noticia. Sí, ahorita solo terminando de cenar para ya empezar. No, perfecto, bienvenida, bienvenida. Adriana, bienvenida también. Ay, qué bueno que ya se están sumando. En unos minutitos, un par de minutitos, iniciamos. Bienvenidas, ¿verdad? Y Buenas estaremos. noches. Buenas noches, Glenda. ¿Cómo está? Bien, ya de camino a la casa. Ay, de veras. Sí, así es. Con cuidado con el agua. Sí. Bienvenido Aldo también. Qué gusto saludarle. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. En este momento aquí estoy con la cámara apagada porque estoy en el trabajo. Ah, okay. Katherine, ¿qué tal? Hoy sí pudo activar el sonido, Katherine. Hola, buenas noches. Sí, hoy sí Buenas pude. noches. Hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí. Ay, qué excelente. Eso me alegra mucho. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Ya lista? Ya lista para empezar. Eso. Exactamente, comenzamos en 40 segundos para poder ser puntuales, ¿verdad? Debe ser un rasgo que nos caracteriza y vamos a estar hablando sobre la conferencia que vamos a dar. Va a estar bonita, va a estar bonita. Vamos a tocar algunos aspectos, ya nos vamos a sumergir un poco sobre algunos elementos que son necesarios en marketing digital. Así que bienvenida y que me alegro que hoy sí estemos con todos los poderes, Catherine, con ese sonido. Sí, mira. Sí, ayer sí me costó, no lo entendía cómo hacer para activarlo. Lo que pasa es que cuando uno ingresa, a veces le pide si uno quiere activar el audio, ¿verdad? Y al mismo tiempo aparece ahí el sonido. Y a veces, muchas veces, uno dice, no, quiero entrar con el micrófono. Y ahí mismo está la posibilidad, ¿verdad? Pero qué bueno que ya está solventado. Rosa María, buenas noches. Qué bueno, en punto de las 8, qué bueno el poder tenerles acá, ¿verdad? Seremos siempre muy puntuales. Sé que algunos hacen un esfuerzo sobrehumano el estar acá y yo les agradezco. Indudablemente tengo que dar siempre las mismas recomendaciones por normativa de INSAFOR, el que no, en lo mayor posible su cámara encendida,
que nos permita en este caso tener la garantía que usted está con nosotros, indudablemente para tener una interactividad mucho mejor, ¿verdad? Y nos posibilite desarrollar una actividad con una clara referencia de competencia, de habilidades y, por supuesto, con la proyección de poner no solo la parte teórica, sino la parte pragmática, que lo llevemos en este caso a la parte directa. Nuestra agenda del día de ahora será prácticamente parecida a la de ayer. Tendré una conferencia, vamos a tocar algunos aspectos directamente ya del marketing digital, pero es importante siempre reconocer que la retroalimentación es determinante y fundamental en un aprendizaje. Cuando hacemos la retroalimentación a través de los procesos que tenemos, nos percatamos que es un proceso efectivo, eficaz y eficiente. Y por eso nos llama la atención. Entonces, tendremos nuestra conferencia, luego indudablemente vamos a pasar lista, y en el pasar lista, pues, vamos a compartir 2-3 minutitos como lo hemos hecho en la sesión del día de ayer. Para mí siempre es un honor estar con ustedes y agradezco el enorme esfuerzo que ustedes hacen de estar acá. ¿Verdad? Siempre recordarles que por normativa de INSAFORO es importante tener, bueno, no importante, es necesario, como se los han colocado nuestros colegas, ¿verdad?, de la empresa, por normativa, porque ellos en INSAFORO hacen la supervisión de nuestras conferencias, nuestras clases, y nos piden que en este caso los participantes tengan su cámara encendida. Este día venimos con un tema muy importante. Nuestra agenda estará basada sobre dos rubros, ¿verdad? Dos rubros directamente. Desarrollaremos estos dos rubros, trataremos en este caso de poner el fundamento y, por supuesto, cuando pondremos en este caso el fundamento, buscaremos de desarrollar claramente la parte pragmática, es decir, la practicidad. Ojo, cualquiera puede diseñar una campaña de marketing digital, pero no cualquiera puede ser efectivo, eficiente y eficaz. Repito esto, es un espejo para nosotros. Cualquiera puede tomar una cantidad de dinero y hacer una publicidad y de repente desarrollar una estrategia, colocar tácticas, ¿verdad? Visualizar la segmentación, que lo veremos más adelante, ¿verdad? Ver cuál es el nicho que se tiene, llegar a las tribus, que son los tres elementos que vamos a ver más adelante, indudablemente, en la clase tercera o cuarta, en esta semana creo que estaremos, segmento, nicho y tribu, ¿verdad? Que es un elemento vinculativo. Cualquiera puede diseñarlo, pero no cualquiera puede garantizar que existan niveles, no totales, sino niveles de efectividad, eficiencia y eficacia. Por eso se vuelve fundamental el poder desarrollar el marketing digital con fundamento, con establecimiento, con estrategias y con tácticas. Trataremos en este caso de colocar algunos elementos el día de ahora y, por supuesto, entenderlos, precisarlos, asumirlos y ponerlos en práctica. Qué honor el poder verle a ustedes ya conectados. Y para los que se van conectando, siempre recordar su cámara encendida por norma de INSAFOR. Y por supuesto, llevaremos la misma agenda que el día de ayer, ¿verdad? Esa será nuestra dinámica. Ingresamos, en este caso, su servidor comparte una conferencia y tenemos al final una retroalimentación pasando la lista. ¿Y usted con qué se queda? Recuerde que el elemento con qué se queda es ¿qué me es útil? ¿Qué me es útil? ¿Cuál es el proyectivo que en determinado momento yo debería utilizar? ¿Qué elementos son significativos para mí? Cada área, cada negocio, cada proyección, cada puesto en el cual usted esté, o cada emprendimiento, cada empresa, tiene su realidad. Y indudablemente respondemos a esa realidad. Entonces, el día de ahora vamos a hablar del fundamento claramente y vamos a establecer los puntos de llegada, vamos a generar una línea clara
de definición de marketing digital. Ayer nos acercamos, pero ahora en este caso tocaremos a la puerta, estableceremos en este caso nuestra disposición y veremos el horizonte sobre lo que el módulo nuestro y este módulo tan precioso de marketing digital nos puede en este caso proporcionar. Indudablemente recuerdo siempre que hay que utilizar nuestra plataforma, son por semana, ¿verdad? Hay un laboratorio que al final tiene que estar resuelto. Recuerde que estamos acá de lunes a jueves, ¿verdad? Y ingrese a la plataforma. La plataforma tiene el material, tiene los videos y tiene un laboratorio por semana, ¿verdad? Y eso nos va a permitir, en todo caso, pero es determinante. Bueno, por ahí Catherine me dice que tiene algún inconveniente. Pero bueno, déjenme compartir, en este caso, lo que traemos este día y así podamos compartir y que el tiempo, en este caso, no nos juegue una mala pasada, sino todo lo contrario, nos permita establecer un vínculo directo con nosotros. Déjenme un poco el poderle llevar a ese elemento mínimo necesario del marketing digital. Indudablemente, solo déjeme acá, creo que se nos movió acá un poquito la presentación, lo cual no puede pasar. Sí, es la simetría de la lámina. Pero no importa, ahorita la corregimos. Es parte del estar en vivo, así que no se preocupe. Perfecto, ya está solventado. Así que no cunda el pánico. Muy bien, déjeme un poco compartir un esbozo de lo que es el marketing digital para que tengamos un terreno y tengamos un fundamento de qué entender. Ayer vimos unas palabras claves. Ayer vimos en este caso posicionamiento, imagen, proceso sistemático, vimos el proceso sistémico, vimos algunos elementos. Pero ahora definamos, vamos al territorio. Vámonos a la guerra. Al final, ¿el marketing digital qué es? Vamos a optar por las primeras definiciones. Iremos construyendo. El proceso es constructivo. Y el proceso en este caso no es absoluto. Significa que es cambiante. Pero vamos a iniciar con algunas de las definiciones que deberíamos entender y asimilar. El marketing digital se refiere a todas las estrategias y tácticas del marketing que se llevan a cabo utilizando canales y herramientas digitales. Déjeme un poco platicar sobre esto. Durman, que es de Google, Schwartz, que es de Apple, hablan directamente sobre esto. Las estrategias son soluciones, las tácticas son acciones, y por supuesto, el marketing, en la forma en que yo voy a colocar, vender, establecer, vincular, y a través de elementos que aparecen ya dentro de nuestra figura que se llaman canales y herramientas digitales. El día de mañana veremos un poco sobre estos canales y herramientas digitales. Algunos de estos serán muy, 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 en este caso, contemplados por ustedes. Yo soy un amante de las redes sociales y me parece a mí que es nuestro topics, en este caso, estudiarlas, incursionar, pero también establecerlas. Y cuando hablamos del marketing digital es eso, dar respuestas. Las respuestas son las que nos permiten saber qué tipo de estrategia vamos a utilizar. En el marketing digital es lo mismo, son respuestas a necesidades que en determinado momento vamos a establecer. Las estrategias son respuestas, respuestas a necesidades. Si alguien en este caso le dice que va a diseñar una estrategia, la estrategia debería estar conformada por una respuesta. La respuesta es clara, precisa, profunda, establecida y no deja duda. Una estrategia que deja duda, entonces no está bien construida. Las estrategias son soluciones y estas soluciones nacen de las necesidades. Pero ¿cómo obtengo yo o cómo yo sé
En este caso, ¿cuáles son las necesidades? Indudablemente, uno de los caminos es la segmentación, el conocimiento, la edad, el nivel geográfico, todo aquello. Las estrategias, entonces, me gustaría que usted compartiera conmigo este concepto, son soluciones. En la vida venimos a presentar soluciones. Siempre a mi gente le digo yo, hemos venido a dar soluciones. Siempre vamos a encontrar problemas, pero nosotros somos los encargados de dar soluciones. Y en el marketing digital es eso, dar soluciones a necesidades en un espectro, en un mundo, en este caso en un entorno, ¿verdad? En los entornos virtuales, en la faceta del mundo digital, somos en este caso llamados a dar soluciones. Las estrategias son soluciones. Es parte de ese proceso. Nosotros estamos construyendo en este momento una estrategia digital para una empresa de embutidos. Y le decía este día al empresario, que es el dueño, es una empresa por ética, no lo digo, pero es una empresa, ¿verdad?, muy tradicional en nuestro país. Y le decía lo siguiente: si no brindamos una solución a una necesidad sobre lo que vamos a proyectar en el mundo digital, entonces vamos a morir en el intento. Tenemos que brindar soluciones. Una solución, en este caso, de calidad, una solución de precio, una solución de colocación, una solución de imagen, una solución de valor, una solución. ¿Qué clase de soluciones? Esas son las estrategias. ¿Y las tácticas qué son? Son las puestas en marcha, son unidades, son pequeñas acciones que le dan vida a la estrategia. Entonces, cuando armamos un plan, vamos a, en este caso, construir una estrategia. La estrategia tiene bajo ella pequeñas acciones, que son las tácticas, que le dan a dar vida, ¿verdad? Y van a ponerle en la palestra, no, la van a empujar, ya sea al mundo directamente que nosotros queremos, o a la segmentación que hemos escogido, a la tribu, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar sobre eso. Segmentación es lo primero que establecemos, ¿verdad? Conocimiento de dónde va a ser, ¿verdad? La especialidad que luego nace, ¿verdad? Es decir, el nicho. Y por supuesto, la tribu. La tribu son esas especialidades a las cuales tiene la posibilidad de llegar al marketing digital. Más adelante las vamos a ver. Marketing digital tiene una particularidad. Podemos llegar exactamente a ciertas personas, medidas precisas y en ciertos lugares. Y eso es un excelente conocimiento de la estrategia y la táctica. ¿A quién llego? ¿Dónde toco? ¿Voy a incluirme en el dispositivo y a través de una red, indudablemente, que yo escoja? Para eso voy a estudiar. Y por eso, en la segunda parte de la definición, usted ve que dice que es un enfoque del marketing. ¿Qué es un enfoque? Es una posibilidad ya establecida, es una generación ya probada. El enfoque es ya algo que no únicamente vamos a ir a la dispersión, es un elemento técnico-científico que se aprovecha dentro de las plataformas en líneas y en las tecnologías digitales para promocionar productos, servicios, interactuar con los clientes y alcanzar algunos objetivos directamente de la empresa. Una de las cosas que siempre usted deberá trazar en el marketing digital es conocer la misión y visión de la empresa. De ahí nacen las estrategias. Usted me dice, sí, pero me ha dicho que nace de las necesidades. Sí, pero me fundamento sobre qué es lo que la empresa busca también. La misión es la autodefinición de la empresa. La visión es cómo se ve. Y yo contemplo esos elementos y voy a buscar las necesidades porque tengo que saber si tengo la capacidad instalada para dar respuestas. Por ejemplo, esta empresa tiene una capacidad instalada limitada y cubre todo el país, pero indudablemente quiere entrar a Guatemala. Pero, ¿y si de repente nuestra campaña, no si de repente, será así, nuestra campaña coloca el producto de ellos mucho más allá de lo proyectado y supera la capacidad instalada? Capacidad instalada es la posibilidad de fabricarlo, tendrá un serio problema. Y verá en este caso cómo se cae completamente toda su estructura. Ojo con esto. Las estrategias de repente pueden golpear, por hacer un punch directamente,
pero también en este caso pueden golpear a la micro, mediana o gran empresa si no está en este caso capacitada, si no está preparada, si no está mentalizada y por supuesto si no tiene la capacidad instalada. Ese es un concepto directamente vinculado sobre lo que debemos realizar dentro del marketing digital. Si lo establecemos como un parámetro, si lo establecemos como un enfoque, si lo establecemos como esa herramienta que me da una posibilidad de actuar, controlar, difundir, entonces estaremos en el buen rumbo. Y algunos de los ejemplos que más adelante veremos es que el marketing digital abarca una amplia gama de actividades. Una amplia gama de actividades. Indudablemente es una amplia gama de actividades. Y cuando vemos en este caso la amplia gama de actividades, estamos hablando de que utiliza el marketing áreas donde hay motores de búsquedas. Eso se le llama SEM. Utilizar anuncios pagados en motores de búsqueda como Google, cuando algunas instituciones quieren que aparezca, hay que pagar. Lo veremos más adelante. Pero esa visibilización que se hace a través de su sitio web, a través de traer el tráfico directamente relevante, ¿por qué de repente va a aparecer en el buscador que de repente ponga mi nombre, Martín Alfaro? Me gustaría que usted lo pusiera, ¿verdad? O el nombre suyo. ¿Por qué aparecerá? Porque hay un motor de búsqueda y que utiliza anuncios pagados en esos motores y podrá, en este caso, visualizarlo. Lo mismo es en la optimización de los motores de búsqueda SEO. Implementar estrategias para mejorar el posicionamiento orgánico en un sitio web, en los resultados, ya sean por las palabras. Yo sé que ustedes esto lo conocen, ya sea por la visibilidad, lo atractivo que pueda ser, una frase, un desplegable, lo que algunos llaman, en este caso, la dialéctica de la búsqueda. Lo vamos a abordar un poco más. Hay alrededor de 25 elementos en los cuales nos hundimos, perfilamos, y esta posición orgánica, es decir, de gente verdadera, no de perfiles de bots, ¿verdad? Porque hay perfiles bots, ¿verdad? Hay resultados de búsqueda, hay elementos de visibilización, hay atractivo para las frases. Por ejemplo, usted puede buscar una frase como ser sujeto de nuestro propio futuro, y usted sabrá que esa frase la buscará en la website donde aparecerá. Y es por eso que una de las prerrogativas que debemos saber es que hay una gama de actividades que podemos hacer dentro del marketing. El SEM y el SEO forman parte de eso. Es decir, tanto en uno como en el SEM, los anuncios, y tanto en otro como el implementar estrategias para aumentar el posicionamiento en una forma orgánica, es decir, una forma clara y no una forma manipulable. Lo que no es orgánico, usted lo sabe, que son los bots. Alguien puede comprar seguidores. Usted lo sabe muy bien. Alguien puede aumentar la frecuencia o la cantidad de visualizaciones dentro de lo que es una red. Pero mucho más allá de eso, déjeme en este caso aterrizar sobre ciertos elementos. Ciertos elementos que llamamos indudablemente las 4C del marketing. Ojo con esto. Si usted en este caso tiene claridad sobre el manejo de presupuesto, pero no tiene claro el cliente, el costo, la conveniencia y la comunicación, está muerto. Las 4C del marketing se enfocan en orientar las estrategias hacia el cliente y van a considerar siempre la perspectiva. Es decir, ¿a dónde está la mirada del cliente? ¿Dónde está la necesidad y cuáles son los deseos? Hay una clara diferencia. Lo que veo, lo que necesito y lo que sueño. Se lo planteo nuevamente, lo dice Peter Senge. Steve Jobs diría, en este caso, somos parte de ese mundo de creatividad, pero la creatividad no puede existir si no hay imaginación. Entonces, la perspectiva es, ¿qué es lo que ve nuestro cliente? La necesidad es, ¿qué es lo que necesita? Y el deseo es, ¿qué es lo que sueña? Tres elementos que deberían estar dentro de una estrategia de marketing digital. La visión, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que más ve?
¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que sueña? Dentro de esa, de ese espectro debería usted marcar. Y eso es parte de lo que nosotros deberíamos de vendernos nosotros así. ¿Cuál es la perspectiva de cómo nos ve nuestra empresa? Usted va a una entrevista de empleo. Usted quiere potenciar completamente todo su aparataje en el área digital. Pues déjeme decirle, hay una perspectiva. ¿Cómo le ven? ¿Por qué usted es necesario en esa empresa? ¿Cuál es el sueño de esa empresa con usted? ¿O únicamente es un rubro necesario de momento? Usted debería de cambiar. La parte digital es la visualización de lo que yo establezco a través de un radio, a través de una frecuencia claramente establecida en un mundo digital. Se busca ciertamente ofrecer un valor, tener en cuenta el costo, indudablemente, de lo que estamos hablando. ¿El costo para qué? Para el cliente, para facilitar la compra y establecer una comunicación efectiva. Mire, el día de ahora yo pedí algo en línea y curiosamente no lo quise aceptar. ¿Por qué? Porque el costo era engañoso. Decía un precio, pero al momento de llevar el producto era otro precio. Era el triple del precio. Es decir, había en este caso un aliciente colocado maliciosamente. Y tener en cuenta cuál es el costo para el cliente, déjeme decirle, la mala publicidad de un cliente se multiplica, en los años 80 y 90 se decía que se multiplica por 15. 80 y 90. Vieja escuela. 2008 comienza la escuela nueva. ¿Por qué hablamos de 2008? Porque comienzan redes sociales, porque hay un quiebre exactamente en Estados Unidos con las inmobiliarias, hay una ruptura, hay una clara posición. Y la mala huella digital que podamos dejar es la que nos va a acompañar. Es por eso que de repente, cuando vamos a ir viendo cada uno de estos, de las 4C, es importante que yo le diga lo siguiente. Si deja mal, si deja una huella digital en cualquier lugar, no se va a borrar. Se lo repito. Si la huella digital que usted coloca, en este caso, dice mucho de lo que usted piensa, observa y cree, tenga cuidado, porque aún en los aeropuertos ahora nos piden los celulares para ver nuestras redes sociales. A mí me lo hicieron, ¿verdad? Me pidieron mis redes sociales y querían ver lo que había publicado. Mi usuario y mi contraseña, ¿verdad? Y pudieron entrar. Déjeme un poco platicar de estas 4C. Que son cruciales. Cualquiera elabora una publicidad y cuelga una, pero no cualquiera es efectivo. ¿Sabe qué es efectivo? Es llegar a la meta. ¿Sabe qué es eficiente? Es la buena administración de los recursos. ¿Y sabe qué es eficaz? La combinación de efectivo y eficiente. Nuevamente, ¿sabe qué es efectivo? Llegar a la meta. Y alguien dice, es que yo llegué a la meta. Sí, pero te gastaste todo el recurso que tenías. No eres eficiente. Ah, mire, yo ocupé correctamente todos los recursos. Sí, pero no llegaste hasta la meta. La meta era la visualización, era la venta, era la exposición claramente del servicio, del producto, de la imagen, la marca. Quiere decir que esos dos hermanos gemelos que se llama efectividad y eficiencia tienen que unirse para producir, en este caso, eficacia. La eficacia es el buen uso del recurso y llegar a la meta. En el tiempo estipulado, con los recursos necesarios. Y es por eso que la primera C manda a que usted y yo siempre demos un lugar centralizado, indudablemente, demos un lugar establecido al customer, al cliente. En lugar de sentarse en el producto, las 4C le mandan a que ponga al cliente en el centro de la estrategia del marketing. Y eso es uno de los problemas grandes que tenemos. Queremos colocar nuestro producto, pero en el centro debería estar nuestro customer. Indudablemente tendría que estar nuestro cliente. Usted es mi cliente. Y me interesa que al final, usted como cliente, pueda entender lo que el marketing digital le puede proporcionar.
Usted me dice, voy a hacer un habido, voy a tener una competencia increíble cuando termine el curso. No depende solo de mí, pero indudablemente le colocaré en el centro, exponiéndole, posibilitándole todo lo que de repente el marketing digital pueda en determinado momento generarle a usted, y usted deberá tener autoconocimiento, autoexploración y autoformación. Tres elementos que de repente son básicos en la vida de ahora. El cliente debe ser el centro. Siempre pregunte al cliente. Y algunas empresas lo han entendido a medias. Cuando preguntan cómo es el servicio que ha dado, es porque queremos saber si el cliente quedó satisfecho. Porque un cliente satisfecho es la mejor publicidad que te podemos tener. Se busca indudablemente comprender y satisfacer esas necesidades. ¿Sabe qué se comprende? Tiempos. ¿Sabe qué se comprende? Espacios. ¿Sabe qué se comprende? Imagen. ¿Sabe qué se comprende? Inmediatez. ¿Sabe qué se comprende en una red social? ¿Qué tipo de respuesta le dan? ¿Sabe qué se comprende en determinado momento en el marketing digital? Es si la persona entendió lo que vende. ¿Sabe lo que se comprende? Es saber si de repente nos dimos a conocer con el proceso que estamos ofreciendo. La satisfacción viene, en este caso, como producto. Porque si comprende, va a querer nuestro servicio. Si comprende, va a visitar nuestro sitio. Si el contenido que ofrecemos, en este caso, es de acuerdo a las necesidades, pues va a estar ahí. Y no solo lo va a comprender, no solo va a satisfacer, sino también va a estar ahí dentro de lo que algunos llaman el rincón mágico, que se llaman los deseos del cliente. Y cuando entramos en la comprensión, en la satisfacción y en los deseos, entonces ofrecemos soluciones que aporten valor. ¿Qué es lo que aporta valor? ¿Por qué me debería usted seguir a mí? Porque yo tengo respuestas para usted. Eso es lo que debería de ser un producto, un servicio, porque yo le doy un valor informativo, un valor de calidad, un valor agregado, un valor de inmediatez. Le decía hoy a un grupo de colegas virtualmente de una maestría que son mis alumnos, no importa cuánto hagas, la inmediatez no tiene precio. ¿Cómo? No importa lo que hagas, la inmediatez no tiene precio. Si no es rápido, entonces será, en este caso, muerto, exhibido. Tendrá que ser rápido. La gente no quiere, en este caso, un mensaje, en este caso, de 3, 5, 7 minutos. La inmediatez es básica y eso aporta valor. Es por eso que el cliente debe estar en el centro. ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Quiere el cliente ampliar más? Bueno, entonces crearé esa forma en donde el cliente pueda entenderme, pueda visualizar lo que estoy ofreciendo. Pero el segundo elemento es el costo. El costo se refiere al precio que el cliente paga por el producto o servicio. Pero en las 4C, consideran que el precio no solo se refiere al aspecto monetario, sino también al valor percibido del cliente. Y déjeme poner un ejemplo. Voy a utilizar una metodología española. De lo absurdo a lo complejo. O de lo complejo a lo absurdo. Pero comenzaré colocando un ejemplo absurdo para entender esto complejo. ¿Quién quiere estar a la par suya? ¿Qué es lo que usted aportaría a una persona o usted aporta a su pareja para que esté ahí? Y no estoy hablando de plata, estoy hablando de valor. ¿Qué suma usted en las personas? Es decir, ese valor percibido por los demás, él es el costo que de repente la gente estará dispuesta a poderla poner, en este caso, en obra, es decir, pagarlo para tener ese valor. El valor de una camisa de marca, el valor de unas gafas, el valor de una computadora, el valor, en este caso, de una orientación, el valor de una plática. Este día estaba viendo cómo una chica de Estados Unidos ha creado una novia en inteligencia artificial y cobra $1 por hora, por minuto, perdón, $1 por minuto, para que si usted quiere platicar con ella y quiere hacerla su novia artificial. Y lleva, en este caso, 2 semanas, y en 2 semanas ha ganado $75,000. ¿Cuál es el valor que ella está aportando? Primero, indudablemente, tiene mucha presencia en todos los sentidos.
en su forma de dialogar, pero lo ha hecho a través de la inteligencia artificial. Es decir, hay un precio que se está pagando porque el valor que se está ofreciendo es porque ella diagnosticó que hay necesidades de soledad en los públicos a los cuales ella ha ingresado, hay soledad. El aspecto monetario no es un problema porque detectó una necesidad y el valor percibido por el cliente, en este caso, es que tiene a alguien con quien platicar y busca ofrecer una propuesta que es de un valor atractivo, y no estoy hablando físicamente, sino también competitivo. Qué agradable es poder platicar con alguien que sabe escuchar. ¿Cómo? Qué agradable es poder platicar con alguien que sabe escuchar. Qué agradable, pero no hablar, sabe escuchar. El poder hablar es saber escuchar. Tiene un valor. Es por eso que un psicólogo especialista en problemas de ansiedad, problemas de depresión, los verdaderos tienen un precio monetario, pero porque dan un valor, porque dan en este caso un proceso significativo. Lo mismo hacemos en el marketing digital. Proyectamos cuál es el valor. Proyectamos qué es lo que vamos a buscar y qué es lo que le vamos a ofrecer. Vamos a tener una propuesta clara, precisa, de ese valor atractivo y de una competencia que nadie más lo tiene. Es que si somos igual que los demás, indudablemente tendremos un nivel fijo de llegada. Y por eso la conveniencia, en este caso, se amarra directamente al valor. La conveniencia se refiere a la facilidad y accesibilidad. Y a algunos tal vez le suena esta palabra, que sea amigable. Una palabra muy, muy frecuente entre los años 2008 y el año 2015. Amigable. Se refiere a la facilidad, a la accesibilidad para el cliente, para adquirir el producto o servicio. Pago de tarjeta, automáticamente se la descuentan. Se busca ofrecer siempre canales de distribución convenientes. Que lo lleven a su casa. Lo pide por la aplicación. Hombre, estamos listos. Le digo yo ahora a una farmacia, necesito este medicamento. En 2 horas aproximadamente se la llevaremos. ¿Qué es aproximado? Le digo yo. Bueno, no tenemos garantía que en 2 horas. Puede ser que sea más, puede ser que sea menos. Y rápidamente le dije, le agradezco mucho. No, muchas gracias. Me voy a la página web de ellos y claramente me dice el WhatsApp que ellos tienen. 2 horas es la meta nuestra. Puede tardar mucho más. La conveniencia, fatal. Y lo estoy contando en este momento. Imagínense la mala publicidad si lo hago dentro de un vínculo, en este caso, donde puedo interferir sobre las preferencias. Hay que ofrecer canales de distribución convenientes. Ofrezca, en este caso, facilidad de llevar las cosas en tiempos de entrega adecuados y las opciones que sean lo más fáciles para el cliente. Siempre me pregunta alguien cuando vamos a diseñar mobile marketing. Yo doy una asignatura y desarrollo para las empresas las aplicaciones. Y siempre cuando alguien me pregunta cuál es lo más fundamental, que sea sencillo, que sea sencillo, que cualquiera pueda entrar a la aplicación, pero también que sea rápido, que la gente pueda tener el producto rápido. Necesitamos, cuando contrata en este caso a un delivery, debe de saber si la persona realmente responde a lo que usted quiere. Y es por eso que la comunicación se vuelve fundamental, que es la cuarta C. Se refiere a esa interacción y el diálogo entre la empresa y el cliente. Por eso cuando preparamos a los community managers, les decimos, señores, no copien y peguen respuestas. Les hemos mandado por DM la respuesta a lo que usted ha solicitado. ¿Por qué no pone el precio? Yo no entiendo, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Hay muchas empresas que no ponen el precio. Y a nosotros nos interesa el precio. Le voy a enviar, o sea, se ha equivocado. Yo le decía en esta semana a 4 community managers que nosotros le damos seguimiento. ¿Por qué no pones el precio? No, porque con eso, en este caso, tengo mayor circulación. Pero ¿qué te interesa más? ¿Que te compren o que tengas mayor circulación? Y le dije yo, haznos caso. Coloca el precio. Indudablemente, cuando colocó el precio,
En este caso, las preguntas cambiaron totalmente. Las preguntas fueron ya no sobre precio, envío, garantía. En este caso, cambiaron rotundamente. La comunicación entre el cliente y la empresa, en este caso, cambia. Y se busca establecer la efectividad que llegue. Y por supuesto, hay que ser transparente. La ética debe ser parte de nosotros, amigos, brindando la información correcta, oportuna, sobre el servicio o producto. Nunca engañen. Eso se paga en la vida. Eso no viene en el módulo, se lo digo yo. Nunca engañen. Sea transparente. La honestidad paga. Y las relaciones duraderas con nuestros clientes se basan sobre eso. Qué bueno el poder estar con ustedes, amigos. Qué bueno el poder generar este diálogo. A ver, amigos, después de estar compartiendo esto, nos pasamos unos minutitos, pero estamos muy bien. Tengo acá hoy sí el listado de ustedes. ¡Ey! Qué bueno ver a casi la mayoría conectados. Eso me da mucho gusto. Y comienzo siempre por Adriana Elizabeth. Adriana, ¿con qué se queda? Por ahí vi a Adriana, ¿no está Adriana? Bueno, Aldo César, ¿con qué se queda Aldo? Aldo César Gallardo. Ah, ok, está bien Aldo, no se preocupe. Perfecto. Ana Lisset Melara. ¿Está Anita? Buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿con qué gracias. Se queda? Fíjese que yo me quedaría con la primera, con el cliente. Ajá, la primera. El cliente es prioridad. El cliente es el potencial de una empresa. Así que me quedaría con el cliente. Excelente. Tiene mucha razón. Vamos bien. Gracias, en este caso. Andrea Yulisa Osorio. Hola. Buenas noches. ¿Con qué se queda? Buenas noches. Pues fíjese que la verdad todo creo que ahora fue como un poco más interesante, ¿verdad? Los temas que estuvimos tocando, ya que yo personalmente yo tengo una pequeña, un emprendimiento de algodones de azúcar y palomitas. Wow. Entonces. Vamos a comprar. Entonces yo estoy viendo, yo he analizado, porque yo tengo mi trabajo formal, ¿verdad? Entonces en mi tiempo libre yo contesto porque trabajo por medio de, en línea. Entonces, y con lo que me quedo es con lo mismo que me dijo mi compañero, que el cliente es prioridad y que otro punto también muy importante es como la rapidez en lo que atendemos al cliente. Te lo digo porque yo me he dado cuenta que cuando entre más rápido le contestemos al cliente, más atención le ponemos al cliente, llegamos a tener más ventas. Y cuando yo estoy en mi horario normal de trabajo, yo no les contesto. Entonces ya cuando yo ya les venga a contestar, me dicen, ya contesté por otro lado, muchas gracias. Entonces yo me he dado cuenta, y con lo que usted me terminó como de aclarar y enseñar más, es eso, que sí, el cliente es prioridad, en todo aspecto, en tiempo, en todo. Excelente, Andrea. Muy cierto. Enhorabuena a ese emprendimiento. Gracias. Excelente. Ariel Aguilar Larín, ¿con qué se queda? Ariel, ¿lo tenemos por ahí? Bueno, creo que no. Brenda Esmeralda. Hola, buenas noches. ¿Cómo está Brenda? ¿Con qué se queda? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, interesante todo lo que hemos escuchado esta noche. Me quedo con la satisfacción del cliente. Estamos pues analizando esa parte de que lo central de toda una estrategia en el marketing es el cliente, ¿verdad? Y no sé si estoy en lo correcto, pero creo que he escuchado que cuando un cliente no está insatisfecho, ya sea con el producto o con el servicio, se pierden 5 clientes más
O sea, porque el marketing también boca a boca es muy importante y de nosotros depende al momento de atender a un cliente, a una empresa. Es importante que el consumidor final de lo que vendemos quede satisfecho y ellos mismos nos recomiendan. Sí, porque por lo menos en mi trabajo pasado, nosotros comercializamos suministros de oficina y hay muchos clientes que se han hecho parte de mi cartera gracias a las recomendaciones de otros clientes porque se han atendido de la mejor manera. Así que creo que es muy importante que el cliente siempre esté satisfecho. Sí, sí, satisfacción total. Excelente aporte, Brenda. Muy amable. Gracias. Gracias. Cristina Alejandra. Buenas noches. Hola, Cristina, ¿con qué se queda? Hola. Buenas noches, disculpen que no puedo poner la cámara porque todavía voy de camino para la casa. Entiendo. Fíjense que yo también me quedo con lo del cliente, porque realmente, ¿verdad? Sin ellos, pues no, pues el negocio no da. Realmente ellos son los que realmente lo fundamental, ¿verdad? Para sostener el negocio y pues la atención que se le brinda es fundamental para también mantener al cliente y que recomiende, ¿verdad? Nuestros productos. Y tiene razón, porque de lo contrario no nos van a recomendar en absoluto. Excelente aporte. Gracias, gracias. Douglas Armando, ¿con qué se queda? Buenas noches. Yo me quedo, bueno, según lo capté, con la importancia de las 4C del marketing, porque como que unifica todo, ¿verdad? Porque incluye considerar las necesidades del cliente, diferentes estrategias de cómo facilitarle el producto, digamos, por decirlo así. La forma de comunicarse con ellos para hacer llegar el producto. Así que sí considero que unifica todo y considero lo más importante en la parte del marketing digital. Unificación, excelente aporte, Douglas. Unificación, tiene muy claro eso. Excelente, excelente aporte, Douglas, excelente aporte. Glenda Rocibel López. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo en lo personal tengo, antes de decir con lo que me quedo, hoy puse en práctica lo que se hablaba el día de ayer sobre los beneficios y el valor agregado y el valor plus, pues en mi empleo, ¿verdad? Gracias a Dios, pues valió la pena, fue un buen día en materias de ventas. Excelente. Y me quedo con las 4C de marketing, pero también con las estrategias, con lo que hablábamos de las estrategias, que las estrategias son respuestas a las necesidades. Sí, el cliente tiene que ser lo primordial en todo negocio, pero también tenemos que tener claras las estrategias para que nuestro negocio fluya y llegue a ser un éxito, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Pues viendo las necesidades que el cliente tiene, sabiendo qué tipo de clientes tenemos, conociendo cómo poderlos tratar y pues ahí va a fluir tranquilamente todo, ¿verdad? Excelente, tiene muy claro, Glenda, excelente y tiene razón. Urgencia e importancia, tiene razón. Gracias. Jessica Marcela Ramírez. Sí, buenas noches, Lick. Bueno, yo me quedaría con una cosa de cada parte. Para mí el cliente, ¿verdad? Como todos mis compañeros lo han dicho, es un elemento fundamental para cualquier persona, empresa o quien esté emprendiendo. Pues gracias a ellos es que nosotros somos la razón de ser de nosotros. Tendría que ser el cliente primeramente porque sabemos que él es el que nos va a recomendar. Él es el que da sus puntos de vista, son los que nos van a criticar y por ellos es que vamos a mejorar, ¿verdad? El costo también es importante porque pues el valor de trabajo, además de la forma monetaria que usted dijo,
el trabajo que uno hace tiene un valor. Y si nosotros le damos ese valor, pues a las finales el producto final que vamos a llevar va a ser el mejor. Y también pues la conveniencia, la parte de la eficiencia, la forma en que uno va a responder. Es importante porque a veces la gente, y ya me ha pasado a mí también donde yo trabajo, es que quizás a veces me preguntan por un producto y quizás no tengo a la mano la información y me dicen, no, ¿sabe qué? Después otro día. Entonces, ahí ya lo perdí y se me fue, ¿verdad? Entonces, lo que hago es que primero le digo, bueno, deme el número y yo le mando la información a su número, ¿verdad? La forma de tratar yo siempre de retener al cliente, ¿verdad? Bueno, deme su número y yo le mando rapidito la información y eso es lo que yo hago. Y pues la comunicación, ¿verdad? Creo que es una cosa fundamental, importante en cualquier parte, porque si no nos estamos comunicando, y creo que aquí viene como que esa parte de la comunicación asertiva que se utiliza en todas las empresas, que si no nos estamos comunicando bien, si no estamos dando muy bien la información, pues a las finales, si uno sabe una cosa, otra cosa muy diferente, se distorsiona todo y pues si no le damos una buena información al cliente, también creo que nos va a afectar. Nos va a afectar como empresa. Una vez me ocurrió que yo quizás di una información porque se me había comunicado mal a mí, a un cliente, y pues tuvimos muchos inconvenientes. De hecho, que hasta la persona quiso ir a la defensoría. Entonces, son problemas que se dan quizás por la falta de comunicación, ¿verdad? Excelente aporte. Me parece muy certero y muy claro, indudablemente. La experiencia muchas veces es parte de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Excelente. José Ernesto Mezquita, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos. Una de las cosas con las que yo me quedo es definitivamente la inmediatez. De hecho, cuando voy a comprar algún artículo o algo por el estilo, siempre voy a ver la página y el nivel de respuesta que tiene, porque eso me dice el interés. En ocasiones me ha tocado vender o comprar algún vehículo, y una de las cosas que yo he aprendido con el tema de vender es que al cliente hay que darle todos los detalles las veces que sea necesario. Porque cuando yo voy como comprador, algunas veces solo colocan, ¿está disponible? Sí, pero acabo de preguntar algunos detalles específicos y en algunas ocasiones para mostrar más el interés, mando una nota de voz para que la persona sepa con quién está hablando, qué tipo de persona se oye, porque eso también da un poco de confianza. Entonces, trato y procuro de ver que la respuesta sea lo más acertada posible, puntual. Ahora, creo que todos creemos y debemos de contestar rápido a nuestros clientes, porque nos debemos a ellos. Sí, de verdad que yo soy una de las personas que no puedo ver una notificación en mi celular. Y respondo. Entonces, no sé si a todos les pasa eso, pero sí. Yo procuro la manera de responder lo más rápido posible, porque ese es el interés que muestro. La vez pasada quería adquirir el servicio de aire acondicionado para un vehículo y estuve escribiendo a varios. Uno me respondió a eso de las 3 de la madrugada. Yo dije, pero atención a esto. Era un precio un poquito elevado al resto, pero dije, me respondió a las 3 de la madrugada, quiere decir que él está pendiente y está interesado en darme el servicio. Le dejé el mensaje, a las 5 de la mañana me estaba diciendo el tipo, ¿puedo llegar este día? Y yo dije, bárbaro, está bien. O sea, no dejó perder, y era fin de semana, ya domingo, casi lunes. Y bueno, fue el primero de un día feriado, siendo lunes. Entonces creo que es bien importante la inmediatez, pero también la respuesta acertada, porque ser rápidos tampoco significa que va a ser bueno. Entonces, hablar con claridad, mostrar el producto y darle la calidad que ellos están esperando a la retribución de lo que están pagando. Mejor no lo pudo haber dicho José, y es cierto. Ser rápidos indudablemente no es cometer una atrocidad, ¿verdad? Y a los community managers son parte de lo que se debe de ser, ¿verdad? Dar una respuesta categórica. Excelente, excelente. Hey, el tipo, imagínense, 5 de la mañana dándole respuesta. O sea, sí. Ya me pasa igual, ¿verdad? Cuando veo los teléfonos y de repente veo que hay unas llamadas por ahí o de repente hay una notificación, tiene toda la razón. Excelente aporte, José, muy amable. Catherine Abigail Ponce. ¿Está Catherine? Hola, buenas noches. ¿Cómo está Catherine?
Hola, hola. Hola, le escuchamos. Bien, bien, aquí he tenido bastantes problemas. ¿Me escuchan? Sí. Le escuchamos, Katherine. Ah, creo que se le frizó la imagen. Debe estar lloviendo. Bueno, pero vamos a adelantar ahí. Katherine, en este caso, Vanessa. ¿Está Katherine, Vanessa? Ups. Hola, hola. Hola. Lo hoy siento. Sí. Le escuchamos. Rápido. Vaya, yo me quedo en esa noche con lo que es lo de la segmentación. ¿Qué es lo que se establece? Por lo menos conocer bien la empresa, por lo menos en la que trabajamos también, ¿verdad? Porque no todos tenemos una empresa en la que nosotros somos dueños, sino hay muchos que somos empleados. Claro. Y conocer para qué trabajamos también. Me llamó la atención eso de conocer su visión, su misión, saber qué servicio nosotros vamos a ofrecer. Excelente, excelente. Muy bien, Katherine, muy amable. Tiene razón, hay que conocimiento es poder. Y en el área digital, entre más conocemos, más poder tenemos. María Fernanda, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Yo en esta clase me quedo igualmente con la visión y misión. Creo que si nosotros conocemos a qué se dedica la empresa, o sea, qué es lo que ellos se enfocan a vender al cliente, o sea, nosotros nos vamos a llenar con información, pues, de esos productos. Vamos a buscar los beneficios, las características, y ya cuando nos pregunten los clientes, o sea, nosotros tenemos la respuesta. Pero tenemos que saber también a qué es, o sea, qué es lo que la empresa está brindando al cliente, ¿verdad? Con eso yo me quedo. Excelente, María Fernanda, tiene mucha razón. Y ahí está una de las llaves mágicas. Excelente aporte. Nancy Liliana Mina. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo me quedaría quizás con la parte del costo, porque al menos en la empresa donde estoy trabajando es un emprendimiento. Entonces, realmente una de las cosas que nos ha costado como definir es el costo del producto que estamos vendiendo. Y con lo que estábamos viendo de la clase del día de ayer, de ponerle algo como el plus a tu producto, pues realmente estábamos pensando, porque lo comenté con mis compañeros de trabajo, es no precisamente que sea un producto barato, sino que realmente un producto que valga la pena comprar, aunque no sea un estándar común, ¿verdad? El precio. Wow. Porque ahí se está llevando lo que es el cliente, una experiencia de compra. No solamente se está llevando un producto, sino que se está llevando la imagen del producto, un sentimiento o orgullo de algo. Porque en nuestro caso nosotros vendemos café artesanal. ¡Wow! Exportamos, ¡qué rico! Sí, lo exportamos a otros países, realmente a Europa, Asia, nos ha tocado hacerlo. Pero realmente estamos tratando de hacer un enfoque más nacional. Entonces, eso del costo lo estábamos tratando de poner al inicio como cualquier café nacional. Pero ahora que estamos viendo que realmente se exporta y lo estamos manejando muy bien, es como que realmente la experiencia de atenderlo rápido, de que la imagen sea lo que ellos quieren, sentirse orgullosos de esa imagen, de llevar algo del país, como que todo eso realmente lleva un plus. Entonces, creería que me quedo con el plus. Excelente ejemplo, Nancy, y felicidades, ¿verdad? En el café, en este caso, yo vengo de una familia cafetalera, ¿verdad? Mi abuela era cafetalera y balsamera también, ¿verdad? Los árboles de bálsamo, 110 años para que un bálsamo, en este caso, pueda dar. Imagínense, hay que pasar 110 años. Excelente aporte, Nancy, muy amable, gracias. Rosa María Villalta. Aquí estoy. Bueno, yo me quedo con varias cositas, principalmente quizás con las 4C, porque eso es muy importante para
como entablar nuestro camino en hasta llegar a cerrar la venta, pero principalmente con el tema de las estrategias, porque conocer el ADN de la empresa o en todo caso en nuestro emprendimiento, eso nos va a ayudar a tener una buena estrategia. A mí me pasó, yo tengo, bueno, tengo mi trabajo fijo y tengo un emprendimiento que lo inicié en febrero más o menos, y dije, bueno, quiero vender en línea, me metí a vender en línea, sin medir las consecuencias, no creé mi visión o mi misión, no creé una estrategia, solo tiré el producto y vi los resultados, pues se desbordaron y fue como me quedé hasta asustada. Logré mi objetivo vender, sí lo vendí, pero quedaron como el 75% de los clientes decepcionados de mí prácticamente. Entonces fue como, no, momento, primero la estrategia, conocer el ADN, o sea, qué es lo que soy, qué es lo que quiero ser, y así voy a llegar a ser un éxito con las 4C. Perfecto. Y se va a posicionar, Rosa María, se va a posicionar cuando nosotros encontramos dónde está la fragilidad, hemos encontrado llave. Perfecto. Y en las redes sociales eso es dinero, eso es plata, y eso es colocación de ideas. Excelente aporte. Sandra Carolina. ¿Y por ahí a Sandra? Bueno, Sonia Elizabeth. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué se queda? Que me voy a quedar con casi todo, ¿verdad? Pero sí me interesaba mucho lo que son las estrategias. Porque eso es conocer, por ejemplo, a quién voy a dirigir mi producto, cómo yo voy a hablar de mi producto, o qué tipo de mensaje yo voy a mandar con el producto que yo estoy ofreciendo. Yo puedo tener ese producto y muchos más lo pueden tener, sin embargo, si tiene un plus, eso es lo que me va a diferenciar a mí de la competencia. Con eso me quedo. Súper bien, Sonia, porque el diferenciador es el que nos manda a poder colocar en este caso nuestra brecha. Excelente, Sonia, muy amable. Hola, hola. Hola. Tuve problemas para abrir mi micrófono, Sandra Carolina. Sandrita, ¿con qué se queda, Sandra? Esta clase ha sido súper interesante para mí, me ha encantado. Y bueno, yo estoy iniciando mi emprendimiento y había caído en el error de hacer las publicaciones y no colocar el precio. Entonces, creo que el cliente es muy importante y ese llamar ese interés, ser claros, honestos, creo que es lo primordial para poder vender y poder atraer los clientes que realmente necesitamos que nos compren. No solamente que vean nuestras publicaciones, sino que se interesen en ellos y que me pregunten dónde entrega, cuándo entrega, cuánto vale o dónde. Entonces, no me interesa más que todo que me vean, sino que me compren. Bien dicho, Sandra, bien dicho. Y es así. Ok, vamos casi terminando ya. Wendy Beatriz, ¿con qué se queda? Buenas noches, Nick. Bueno, yo considero que pues la razón de ser, ¿verdad?, de marketing son las 4C. Aparte de eso, pues lo que usted mencionaba, ¿verdad? A mí me parece bastante importante para poder como simplificar la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es la inmediatez, ¿verdad? En el cual usted mismo decía, ¿verdad? Yo también tengo la experiencia en farmacia, en cual yo no tengo tiempo, ¿verdad? Soy una persona bastante ocupada que va a hacer reuniones. Entonces yo necesito que me lo den llave, ¿ya? Entonces lo que hago, yo mejor me muevo, voy a la farmacia y lo compro porque yo no tengo el tiempo. Entonces en ese caso sería como poder pues ofrecer la facilidad al cliente, ¿verdad? Responder como de igual manera, dijo Juan, de alguna manera certera, ¿verdad? Con la información correcta, pero de igual manera pues brindar simplicidad al cliente. Entonces eso, con eso me quedo yo, Wendy. Excelente, Wendy. Coincido totalmente con usted. Necesitamos las cosas rápidas. Xiomara Elizabeth Gómez Lemus. Hola, buenas noches. Buenas noches, Xiomara. ¿Con qué se queda? Yo creo que me quedo con las 4C. Es que todo, siento que ha estado bastante interesante la clase, tanto como las estrategias primeramente, para saber cómo, pues, entregar el producto y ver qué manera o qué estrategia se puede utilizar. Y las 4C, que siento que son bastante importantes, las 4C del marketing, tanto como el cliente, como varios de mis compañeros lo mencionaron, igual el costo. Aquí creo que
tendría que ir como esa parte de sinceridad del vendedor, porque muchas veces, o sea, ponen una foto muy diferente y uno piensa que así tal cual lo va a recibir. A mí me pasó que pedí, bueno, usualmente siento que quizás pasa y nos vamos así como que chuco, como decimos aquí en el país, ¿verdad? Porque con la ropa, porque yo pedí unos pantalones que se veían súper buena calidad en la foto y todo, o sea, y ya cuando los recibí fue como que no coincide la calidad del producto con el precio que yo pagué, o sea, me sentí estafada, o sea, fue horrible. Entonces siento que debería de coincidir bastante, es bastante importante ser bastante sincero, mostrar la calidad y todo, que las fotos sean, o sea, cuando están haciendo eso del marketing digital, que sea pues acorde a lo que están vendiendo en realidad y todo, o sea, también la comunicación va bastante ligado al cliente, ¿no? Porque es una parte muy importante. Así que, no sé, todo me pareció bastante interesante. Excelente, gracias. En este caso, Xiomara, tiene razón, ¿verdad? Como cuando le pedimos a los colegas que salgan con los filtros, ¿verdad? Cuando ocupamos filtros en las redes sociales, ¿verdad? Que nos acompañen los filtros, ¿verdad? Para que nos puedan ayudar. Bueno, 9 en punto. Qué gusto el poder saludarles a ustedes. Mañana tenemos una conferencia. Hoy la estuve, en este caso, recapitulando. Y está muy buena. Así que le espero el día de mañana. Muy amable. Gracias por estar hasta esta hora. Y le agradezco. Recuerde que nos piden siempre los 60 minutos en Safor. Un honor para mí el poder compartir con ustedes, de verdad, la he pasado muy bien, ¿verdad?, con ustedes, y es, de verdad, los aportes de cada uno de ustedes son valiosos. Un abrazo, amigos, y qué rico para los que están ya cenando, ya vi por ahí algunas pupusas, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Bendiciones, nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Adiós, buenas noches. Buenas noches.